Ahora si no he olvidado los tiempos en que hacía negocios con esa gente, esa estación oxigena oculta una especie de pasadizo secreto que lleva abajo. Si Lamb está escondiendo a Eleanor, será allí donde esté. Temo que las luces me molestan mucho. Hasta que vengas, permanecerán apagadas. Localiza los interruptores, púlsalos y vuelve aquí para restablecer la energía, por favor. Sofía dice que el altruismo perfecto era solo una fórmula que espera que despejemos la X. La inteligencia y la conciencia no son lo mismo, afirmaba. Y naturalmente la conciencia del yo se convierte así en una obsesión. Así que si pudiésemos eliminar mi percepción del yo y dotarme de la capacidad cognitiva de servir al bien común, podríamos crear al primer utópico. De este modo, según Sofía, se realizaría la utopía. Sofía y yo sabíamos que crear al primer utópico tendría un alto coste, amigo mío. Necesitábamos a alguien que contuviera todo ese Adam, las mejores mentes de Rapture, un sujeto voluntario, es decir, yo. Lo que has visto en ese tanque soy yo, y me temo que a Eleanor Lamb le aguarda algo menos físico, pero no menos grotesco. Este tanque de fauna de las profundidades marinas es el modo ideal para deshacerse de mí, pero antes debes conseguir plantas imbuidas de Adam para hacerme salir. Las babosas se alimentan de ellas, y ahora es lo único que quiero, al parecer. He dejado una muestra aquí para que sepas qué debes buscar. El doctor Alexander ha aceptado las dos medidas del proyecto nuevo utópico. Se convertirá en una especie de quimera ascendida, anfitrión de todas las mentes de Rapture, y accederá a su ADN con el Adam que hemos reunido. Y, a partir del trabajo de Suchon, he desarrollado un conjunto alternativo de restricciones conductistas. El doctor Alexander vivirá literalmente para fomentar el bien común. Su amor y su lealtad se repartirán equitativamente entre toda la raza humana. Llevo toda la vida soñando con eso. Ya nos veremos, Delta. ¿Quieres ser el mejor? ¿Quieres sentarte en el gran sillón? Pues ven a intentarlo. Escucha, hijo. Todas esas llaves de anulación que has estado buscando están codificadas genéticamente. Y para llegar a Eleanor necesitas la de Alex Magno. Lo primero es lo primero. Hay que inmovilizarlo. Busca las plantas que ha mencionado y tiéndele una trampa. unirnos, Padre, jugando a ser Dios. Tú fuiste lo único bueno que Rapture me dio. más largo. Cárgalo y crearás un relámpago en cadena. Las susurran, padre. Te han dejado un regalo en el jardín de las recolectoras. Cógelo. Desencadenar una tormenta letal. Bueno, es el fin de la serie Alfa. El mecanismo de vínculo ha funcionado demasiado bien. Esa chiflada de Tenenbaum mordió la mano de la compañía, devolviendo su condición humana a algunas de las niñas vinculadas. Otras sucumbieron a los splicers. De cualquier modo, el trauma fue demasiado para los protectores. Acabaron idos de furia o en coma. Podemos controlar sus agresiones suicidas como soldados de infantería y ya. Hoy he visto uno arrodillado junto a un jardín de las recolectoras, llorando. Correteando por los laboratorios en ese estado. Y haciendo el papel de daddy hasta que un splicer consigue liquidar a su sister. Y entonces, si el coma no acaba con ellos, enloquecen. Solo les queda gritar. No quería ofenderte, hijo. Será mejor llevarte con Eleanor de inmediato. Tu cuerpo comienza a deshacerse. El deseo de encontrar a Eleanor te llevará a la locura o al coma. No tienes ningún derecho sobre ella. Tu diseño fue uno de los mayores pecados de Rapture, pero insistes. ¿Por qué?